Muy buenas a todos. Oh, Dios mío, me ha salido un gallo. Bienvenidos al reto por el monumento. Vamos a continuar. Déjame un momentín que ponga el cronómetro. Que hemos empezado toda leche porque puede haber fantasmas, así que tenemos que ir un poquito tofasto furious. Por cierto, estoy cerca del 0-0, ¿verdad? Tengo un poco de miedo de que Torna que esté por aquí campeando. Y por aquí recuerdo que yo vi un barco, pero bueno, vamos a ir primero de todo... Hostia, un ahogado. Vamos a ir primero de todo a buscar lo del mapita de marras. Vale. Si lo puedo así en la otra mano... Da igual, pues cuando estoy ahí remando no se ve. Ok. Vale. Vamos allá. Aún no me diréis, pero Sphinx, eso era, estaba muy claro dónde estaba. Pues sí, sinceramente estaba claro dónde tenía que picar. Pero pensaba que los tesoros estos enterrados solamente podían salir en superficie. No sabía que podían salir también enterraditos. Ahí, sí, sí, sí que ha bajado. Con las lamparitas. Ahí es donde encontramos los tesoros. Tengo otro mapa que no sé dónde será, así que tendré que investigar. Que funciona de una forma bastante sencilla los mapas. Hostia, estamos llegando. Será el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. Pues los mapas estos del tesoro, el puntito blanco somos nosotros. Y a medida que nos acercamos hasta el tesoro, se va haciendo más grande. Eso significa que me estoy acercando. Si fuera el puntito muy pequeño, significaría que estoy a tomar viento. Me preocupa un poco que Torna que me pueda pillar por aquí, la verdad. Pero bueno, vamos a darle caña, vamos a intentar encontrarlo. Porque por lo visto puede estar también enterrado o en el fondo del mar, así que... Eso. Vale. Vamos a bajarnos. ¿Tengo alguna puerta en mi inventario? No, ¿verdad? Cagüen. Vale. En teoría, según esto... Debía estar por aquí. Así que vamos a colocarlo aquí. No veo una mierda, por cierto. Vamos, otra pala. Me preocupa un poco que Tornak pueda llegar mientras estoy haciendo esto. Debería haber quitado la barca, quizá. Hostia, un ahogado, tío. Don't mess with me, guy. Vamos a ir quitando cosas de mientras. Hostia, que me viene. Hostia, leñazo en la cara. Muérete ya. Va, a ver. Según esto, estoy justo en el sitio, me parece a mí, ¿eh? ¿Os imagináis que está justo aquí debajo? Ahí no está. No tengo ni idea dónde debe estar, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ole, ole! Mother of the God. Buah, yo tengo también el oro. Maravilloso. Vale, a ver, vamos a dejar la gravilla. Vamos llevándose el oro. Las tiretes también me pueden venir bien. Voy a dejar este mapa que ya está gumiado. Yo voy a dejar todos los mapas aquí, qué puñetas. Pues creo que todos estos mapas son del mismo tesoro, así que... Maravilloso. Me llevo las TNTs. Me llevo el bacalao. Y nos vamos a ir de aquí. Ah, mira, la que he liado aquí, ¿no? Vale, no me quiero acercar al 0-0. Y si no recuerdo mal... Creo que más o menos recuerdo las coordenadas de... Del sitio a donde tenemos que ir, así que... Vámonos corriendo. Ahora mismo lo que me interesa es irme a toda leche. Porque no recuerdo cómo se hacía el catalizador. Lo más que es de noche y pueden aparecer fantasmas. Así que lo mismo tenemos aquí un pequeño problema. Estoy yendo hacia positivo y tengo que ir hacia negativo. Creo que estaba en menos... En menos bastantes. Pero bueno, ahora iré más de allí. Joder.
No me jodas. Fantasma asqueroso. ¡Te reviento, payo! Por aquí. Vale, a pastar. Tengo el objetivo ahora de enemigo público, así que tengo que ir cazando mobs. No tengo por qué cazar todo lo que me encuentre, pero tengo que intentar llegar hasta el número de mobs que me indicó el objetivo, así que... Si veo fantasmas y eso, me conviene matarlos. Tengo algas que no quiero. Prefiero llevarme esto, la verdad. Pues matar a vacas tampoco vendría mal para pillar el cuero. Pero no hay que estar por aquí más tiempo del necesario. Porque si me encuentro al señor Tornak, pues lo mismo me parte la boca. Ahora venga, a pastar. ¡Oye, una araña! ¡Oye, un creeper! Vámonos, anda. Aquí no tengo nada que ganar. Ahora mismo mi objetivo es ir a casa y fabricarme todo lo que me tenga que hacer para poder completar tres objetivos. Porque ya tengo hecho el de la mesa y con lo que tengo ahora mismo me puedo completar, pues, lo más grande. Un poco de miedo, si soy sincero. He puesto el F3 porque quiero ver hacia dónde estoy yendo. Sé que estaba cerca de un borde, así que no debería ser muy complicado localizar mi lugar de habitáculo. Lo que espero es eso, no cruzarme con la base de Tornak ni con él por aquí haciendo el ganso. Que podría ocurrir, ¿eh? Podría ser que cuando él ha dejado las cosas en 0-0 y yo he ido para allá a recoger los handicaps, bueno, el handicap que me ha tocado, que él estuviese por allí y me haya estado acechando desde la maleza. Y ahora lo tenga detrás mío persiguiéndome, intentando hacerse pues con mis valiosos artefactos. A ver, si no recuerdo yo mal, por aquí pasé. También os digo que no me acuerdo exactamente de las coordenadas, pero... Hostia, una bruja. Hostia, dos creepers, sí. Hasta luego, ¿eh? No quiero problemas. Estamos en el borde, así que... Yo estoy seguro que la X era negativa. Hostia. Hostia. Bueno, la que se ha liado. La que se ha liado, pollito. Intentemos pasar por aquí lo más rápido posible, anda. Quiero cazar vacas, loco. Que quiero cuero. Yo cuero para mis valiosos libros. Me preocupa estar en el borde porque como Tornak se ha hecho la base por aquí, lo voy a flipar. ¿Os imagináis que ahora me tropiezo con su casa? Porque ya me ha dicho que él se ha hecho una casita. Entonces, ¿os imagináis que me la encuentro de cara? ¡Ah! Una manzana. Eso me hace falta. Bueno, ¿en verdad? No sé. ¿Para qué quiero el trigo? Iba a tirar la pepita de hierro, pero realmente ni la pepita ni el trigo me sirve para nada, así que tirar cualquiera de las dos cosas es bueno. Mira, aquí hay llamas. Eso me viene bien, porque así, si consigo, pues si me toca el handicap de llama friendly, de ser un nómada, pues sé que puedo venir aquí a pillar llamas para llevar mis bártulos. Mis bartolos. Bueno, vámonos de aquí. Mola haber encontrado dos TNT, la verdad. Porque con eso puedo hacer un poquito el trolecito. Por cierto, si me estoy equivocando de coordenadas, que nadie me mate, ¿eh? Que es que no las he... ¿No las he apuntado antes de grabar? Y me voy de aquí. Y me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. ¿Vale? Creo que no me haya visto. A ver, me voy a decir. ¿Y por qué no te enseño a pegar con él? Fácil. Porque no quiero perder mis valiosos objetos. Así que vamos a irnos corriendo como alma que carga el diablo. No creo que me haya visto porque estaba como muy entretenido y mirando hacia el lado contrario. Pero podría ser que me haya visto. Creo que llegué al momento desde este lado. A lo mejor llegué desde el otro y la estoy liando parda.
Lo bueno es que esa zona es bastante despejada, así que en teoría, si me está siguiendo, lo debería poder ver. No tiene pinta. Hostia, yo por aquí no he estado, ¿eh? ¡Ay, la leche! Eso me pasa por no apuntarme a las coordenadas de las cosas, ¿eh? Bueno, al menos hemos descubierto algo interesante. Hostia, pedazo de cueva, ¿no? ¡Uy, oh! Dos creepers. Esta zona tiene una cantidad de gravilla bestial. Vamos a intentar ir hacia esa dirección. Creo yo que va a ser lo más interesante y lo más inteligente. ¿Aquí océano? Hostia, pues entonces igual me he confundido de lado, ¿eh? Pero totalmente. Hostias, este sitio aquí es complicado de avanzar. Vale. Vamos a intentar bajar por aquí. Buah. Esto está jodido, ¿eh? Como me caiga aquí, lo mismo me dan matarile. Vale. Para trepar por aquí va a ser complicadito. No quiero dejar mucho rastro de mi paso por esta zona. No quiero tampoco irme muy para adentro. Haría un poco de miedo ahora mismo que me hubiese seguido, que me hubiese visto y estuviese por aquí. Hostia, vaya lagazo, ¿no? Creo que estoy llegando ya hasta la superficie. ¿Qué hago en tales? A ver si era menos, y yo estoy aquí haciendo el tonto. También digo que, sinceramente, no me acuerdo de dónde tenía la casa. Creo que era X, la tengo controlada, pero me baila la Y. O la Z, lo que sea eso. Voy a ponerme aquí las patatuelas. Uy, wow. Que me mato. Joder, anda que no estoy en un sitio bueno. Madre mía, me he ido al sitio justamente al que no tenía que ir. Oye, estoy pensando una cosa. Yo aquí he hecho un poco el tonto. Podría haber tranquilamente puesto mi barquita, y haberme ido nadando. Que así me alejo mucho más rápido. Aquí hay un agujero. Hostia, esta zona de aquí tiene más agujeros que un quesito. Bueno, mola porque aquí hemos descubierto esta zona del océano. A ver, yo soy consciente que yo no he cruzado un océano para llegar a la zona donde vivía yo. Hostia, estas islas de aquí, ojo, ¿eh? Para hacerte ahí una base todo guapa, torre surona. Aquí un deseo. Vamos a especiar un momento eso. Hay una casita ahí de guardianer. O de guardianes, de ahogados. Y si nadie la ha saqueado, puede haber algo interesante. Bueno, ¿y mi barca? ¡Ole! Mira. Un cofre que está generando looting. O loot. Mira, mapa del tesoro. Eso me lo llevo. A ver, la carne de zombie no. ¡Joder, macho! Eso me lo llevo porque me puede venir bien. Me cago en tal. ¿Dónde me he ido, tío? A ver si yo me he equivocado de coordenadas. Pensaba que eran menos 600. Y la otra sería positiva en este lado. Pero igual me di un voltio y ni me acuerdo, ¿sabéis? ¡Ay, la leche! Esfinge el despistado. Este episodio va a ser del Snabler.
Estoy bastante convencido de que mi casa estaba en este eje. Qué cuánto perro, ¿no? Pero claro, todo este clima no me suena a mí de nada. Este clima tan verde. Ahí hay una esquina. Y ese allí no es, está claro. Pues lo mismo me he equivocado yo, ¿eh? Ay, mi menudo paseo me estoy dando. Y pensar que ya podía estar en mi casita, completando, cogiendo las cosas para completar los objetivos y hacerle a Torna coger dos libros. Y estoy aquí perdiendo el tiempo. Pero claro, quiero llegar porque no quiero perder... Ah, vale. Esto aquí sí que me suena. Sí. Hemos llegado. Maravilloso. Pecho, sí que estaba en menos 600 o así. Lo que no tenía clara era la otra coordenada. Vamos a llegarnos a la casa y vamos a apuntar las coordenadas, anda. Porque es que si no, no vamos a hacer nada. Vale, con esto tenemos algo ya bastante apañado. Tengo además otro mapa del tesoro, así que podría ir a buscar lo que hay ahí. Creo que no puede haber tridentes en los baúles de los tesoros, pero si consigo quitarle a Tornak la posibilidad de tener su corazón del mar de forma sencilla y tal, yo lo veo. Hostia, conejo, me has asustado, loco. Antes de llegar voy a mirar a ver si me está siguiendo. Nadie por aquí, nadie por allá. Vale, vamos a hacer los crafteos rápido y nos vamos a ir a 0-0. Yo que me he venido demasiado hacia este lado, ¿no? Porque yo no estaba al lado del wall border. ¿O sí? I don't know. Vale, sí, ahí está el pantano, así que mi casa está justo en esta cara. ¡Casita! ¡El hogar de los niños! Vale, voy a poner aquí un poco más de caña de azúcar. Esta aquí la recojo. Paso por aquí otra. Total, que se nota que no hay miseria. Vale, maravilloso. Las cañas las puedo guardar. Vamos a coger todas las manzanas. Oye. Ah, que me faltan manzanas. Me falta una manzana, loco. Vale. Tengo 5 manzanas. Tengo el bloquecito de diamante. Tengo que conseguir una manzana más. ¿Y cómo se hacía el gasteo del catalizador ese? Voy a buscarlo. Creo que no venga nadie. Internet. Catalizator. A ver. Minecraft. Catalizador. Era catalizador, ¿verdad? A lo mejor ya estoy liando. Canalizador. Vale. Canalizador. A lo mejor lo puedo buscar aquí. No. ¿Cómo se craftea? Obtención. ¡Ostras! 9 conchas, digo, 8 conchas de Odilo y un corazón del mar. Me cago en tal. Bueno, al menos tengo ya una de esas cosas. Este mapa lo guardo. El cuerecito. Voy a cocinar la carne. Debería dejar aquí dentro siempre cosas. Vale, entonces eso no lo podemos completar. Pero podría entregar esto. Y si voy a buscar un poco de manzana, puedo hacer también el otro. Puedo entregar dos cositas, así que ni tan mal. También debería mirar de encantarme un poco, ¿eh? Porque voy aquí sin encantar ni nada. Y vais a ver cómo me toque pegarme con alguien. Así que ahora en cuanto recojamos las cosas, si es que recogemos alguna manzana, iré a leer a mesa de encantamiento si nos encantaremos un poco. Aunque no sea mucho. Tío, qué susto.
Pega un petardazo, tú. Llevo esto. No me gusta porque esto está en el agua, así que aquí va a ser complicado luchar si viene algo. O alguien. Solamente me faltaría que ahora mismo llegase Tornak a mi casa y me saquease todo. A ver, nosotros cuando jugamos a esto no saqueamos todo lo que tiene el otro, ¿vale? A veces le podemos esconder algún objeto, le podemos robar algún diamante, podemos usar su mesa de encantamiento. Pero nunca le hacemos un te quito todo lo que tienes. Voy a atar también este. Y a ver si cae alguna manzana. Con que caiga una, yo ya me doy por satisfecho. Vamos, manzanitas. Yo no va a caer ni una. Voy girando porque no me fío de que no aparezca por ahí un Tornak salvaje, ¿sabéis? Y ya lo que vamos a hacer es irnos. Voy a encantarme. Cuando consiga la manzana. Porque quiero entregar esas dos cosas. Me voy a encantar. Voy a llevarme las 8 obsidianas para hacer el portal. Iremos. Entregaremos. Le iremos a Tornak que tiene que ir a recoger su handicap. Y nos iremos al Nether. Tengo ganas de irme al Nether. ¿En serio, macho? No cae ni una sola manzana. ¡Ole! Justamente lo digo y cae. ¡Ole, ole! Vámonos. Voy a plantar un par de árboles ahí, por cierto. Por si acaso me quiero hacer algunas manzanas de oro y tal. Me cago en tal. Ven aquí, niño. Voy a poner hasta arriba. Maldito esqueletudo. Por aquí. Joder, hay creeper ahí de camino a casa. Me cago en tal. Fuera. Largo. La araña también. El creeper muere. Muérete. Tú también muérete. ¡Oh! ¡Le ha rebotado la flecha! ¡Superman! Al zombie le reviento yo de espadazos. A la araña le reventamos a espadazos y nos vamos. Me conviene ir cazando a un que otro enemigo. Hostia. A buena flecha. Vale, venga. ¡Fiesta! Vale, voy a guardar aquí estas patatas y me voy a llevar la carne. Hagamos la última mensana. Vale, 6 manzanas. Vamos a ver qué me llevo. Esto lo puedo dejar, esto aquí también, esto aquí también. El papel, vamos a hacer libros ya. Igual tengo para hacerme mesa de encantamientos a nivel 30, ¿eh? Mirad lo que os digo. Tengo 10. Creo que no me da con 10 librerías, ¿eh? Pero tengo para hacer más, así que... ¿Quedan 15 librerías, quizá? No, creo que no eran tantas. Voy a hacer otro libro más. Para gastar todos los que tengo. Podría haber usado esto desde el principio, la verdad. Voy a dejar aquí cocinándose algo de arena. Para cuando haga pociones. Y vamos a guardar aquí en todo esto. ¡Hostia, tengo 12 esmeraldas, loco! Debería ir a comerciar con la gente de la aldea. Vale. Esto me lo llevo. Necesito otro libro para hacer otra... Mesita de encantamiento. Lo bueno es que ahora tengo la brújula para indicarme dónde está el 00. Voy a hacer una captura, un pantallazo, para tener las coordenadas a mano cuando cierre y eso. Veo también esto. Esto aquí lo dejo.
Llevo dos barcas. Vale. Vamos a hacer la Enchanting Table. Sí, con cuero. ¡Ole! Ahora lo que pasa es que debería ampliar esto un poquito hacia aquí. Para poner la mesita. Y alrededor. Poder poner vale, maravilloso, maravillosa situación. Espera, eso de ahí no lo puedo dejar así. A ver, niño, ¿quieres dejar de venir aquí a molestar? Esto aquí lo tengo que rellenar. ¿Qué hago, Dales? Ya viene aquí a asaltarme. Maldito bicho. Hostia, ya están aquí los fantasmas, en serio, tío. Pues no son pesados los tíos estos. En teoría aquí ya puedo encantar a nivel 24, vale. Necesito un poquito más de librerías, pero me vale a nivel 24, ¿eh? Vale. Hagámonos una espada de diamante. Vamos a encantar alguna cosilla, anda. Sí. Espada de diamante. Tengo para hacer otro pico, así que me lo voy a guardar, ¿eh? A ver si me dan algo épico. Filo 1. Bueno, eso es el nivel bajo. Filo 3. Eso yo creo que me interesa, ¿eh? Filo 3 para el nene. Debería acabar de cerrar esto, en verdad. En verdad sería una cosa bastante positiva. Vale. Veamos. ¿Puedo encantarme el peto con algo? Protección contra el fuego, irrompibilidad, nada. ¿Puedo hacer algo con el pico? Ciencia 4, Pero es con 24 nivelacos. Y no tengo tantos. Vale, a ver. La espada esa de hierro la vamos a dejar aquí. Porque no la voy a usar ya por ahora. Vale, perfecto. ¿Queréis dejar de gruñirme en la cabecita? Protección contra proyectiles. Tremenda basura. Me estáis dando de encantamiento, loco. Mira, en protección 3, pero no lo puedo pillar. Yo que entrar no voy a encantar nada más, ¿eh? Aunque es que irme con tantos... Voy a apagar una de estas. Irme con tantos... niveles ahí no me convence, ¿eh? Mira, eficiencia 3. Ah, que están quemando. ¡Oh! Eficiencia 3, fortuna 2. Me cago en tal. Esto se queda aquí. ¡Cachi! Una más resaladita. Esto es un poco deprimente, ¿no? Los encantamientos que me están dando. Hola. Oh, mira. Vamos a poner el de protección contra el fuego en peto. Protección 1. Oh, mira. Mejor un protección 1 que un protección 0. También siento que eso está medio roto, así que tampoco es que tenga que encantarla a un nivel super alto. Genia de pluma 2. Mira, eso no me viene mal. Vale, guardemos aquí dentro esto. Me voy a hacer un pico de hierro de entrada. Y vamos a... Vámonos a 0-0. A entregar los handicap para Tornek. A ver. Tengo la brújula. La brújula me indica de spawn. Y el spawn es en 0-0 en teoría. Bueno, a ver. ¿Para qué hay que usar la brújula si de todas maneras sé dónde es 0-0?
Carne de zombie. Hostia, ¿estamos ya en el tiempo? No jodas. Claro, si es que me he perdido por el mundo y no me he dado ni cuenta. Así que nada, chicos, vamos a dejar por aquí el episodio. Así un poquito, otra vez, igual que el episodio anterior, un pelín de pérdida de tiempo, aunque hemos descubierto una cosa interesante. Así que nada, chicos, vamos a dejar por aquí el capítulo. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio, en el cual Tornak se va a comer un handicap bien rico. ¡Vale! ¡Hasta la próxima!